Hola a todos, mi nombre es Jonathan y bueno, en este simple video vamos a probar el Mass Damage, que es similar al Damage Hack para lo que sería nuestro Metin 2. Ok, bueno, los archivos siempre van a estar en la descripción del video, así que lo van a poder descargar sin ningún tipo de problema. Bueno, una vez que tengan los archivos, ustedes van a ir a su carpeta de Metin. Miren, como pueden ver, yo tengo varios Metin. Bien, también está la beta. Y bueno, uy, estaba por pegar en otro, nada que ver. Acá en el Metin, la carpeta oficial, vamos a ir a esta donde dice pack. Vamos a pegar acá. Copiar y reemplazar los cuatro archivos. Muy bien. Pueden entrar con un no patch, el cual también va a estar en la descripción del video. O con este hack que es el M2 Bob. Recuerden que ya el M2 Bob no es gratuito. Pueden ver, a mí me quedan 6 días. Así que estamos apurados para conseguir más dinero. Bueno. Con el M2 Bob lo que tiene es que voy a poder correr rápido y esas cosas. Pero no lo voy a utilizar básicamente, simplemente lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. En este caso estoy entrando con mi Zurita, el suscribite. El cual, bueno, vamos a ver qué tal le va utilizando este Mass Damage. El cual sirve bastante para atacar de más lejos, mata a los bichos incluso estando más lejos. Yo lo usé bastante con el M2 Bob al Mass Damage. Dado que antes la última actualización lo sacaba bastante si utilizaba ataque rápido, ahora ya funciona de 10, así que no tengo que ni usarlo. Bueno, está habiendo un pequeño problema, no está entrando el bot. Lo hago manual. Bien, tendría que estar entrando, dado que creo que puse bien la contraseña, ¿no? La cuenta está bien, sí. Ahí está, se logueó. Suscríbete. Bueno, como les dije, no voy a utilizar el M2 Bob. Simplemente lo hice para que entre y para poder correr más rápido. Es lo único. Así que, veamos. Ah, otra cosa más. No les recomiendo que lo... Que, no sé. Uy, ¿qué pasó? A ver, entremos de nuevo. Eso me está pasando con el Metin de modo normal, también me saca y no tengo ni idea por qué. Así que volvamos a loguearnos. Son problemas que pueden pasar, a cualquiera le puede pasar que se le sale del servidor y que se le cierre el juego completamente también. Bueno, ahora pueden notar que se está logueando solo automáticamente, no hay ningún problema. Bueno, al usar este hack tengan mucho cuidado, ¿ok? Si tienen una cuenta principal, no la usen ahí. Bien, porque puede llegar un GM y simplemente los banea. Si van a hacer duelos, tampoco lo utilicen ahí. Porque recuerde, llega un GM y los banea. Es así de simple. Bueno, voy a buscar acá en los perros porque este no tiene ni equipo, nada. Así que no creo que aguante tanto. Como pueden notar, quieto no hace nada. Pero si ataca, empieza a pegar. Le voy a poner sonido. Miren cómo mató ese perro, está re lejos y lo mató igual. A mí lo que me gusta del M2 Bob es que tiene ese el pick up que recoge todo. Quiero que se den cuenta cómo mata de lejos, ni siquiera llegan los perros alrededor de él y ya los mató. Vamos a alejar un poquito la cámara. Vamos a sacar la pantalla. Y quiero que vean. Vamos a correr rápido. Miren, atacó a yo, nada que ver. ¿Se dan cuenta cómo está de bueno este hack? Y si lo dejamos haciendo un clic, también lo mata solo. Está buenísimo. Una cosa más, también funciona arriba del caballo. En este caso no puedo probarlo porque mi bot no tiene caballo. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es perfecto el Mass Damage.
Los mata, ni siquiera los toca. Es excelente este hack. Ahí está, creo que ya está perfecto, son muchos bichos. Y empecemos a matar. A ver, opciones de juego. Oh, limitado, limitado. Esconder los nombres. Quiero que se pueda ver todo el ataque. ¿Se dan cuenta cómo ataca? Está perfecto, buenísimo. Ya le pego a este, seguro que ya se van a venir. Bueno. Listo. Creo que ya me creyeron que funciona. Así que no hay ningún tipo de problema con el hack. Pueden descargarlo tranquilamente. Y bueno, recuerden los consejos que le di. Así que hasta un próximo video. Adiós.